Hey, hello, everyone, hello. Welcome to a new English class. Welcome to a new life. This is Miss Harumi and this is lesson 76. Hola a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo en vivo, como siempre, en mi página Miss Harumi. Bienvenido a una nueva clase gratuita de inglés que forma parte de nuestro curso gratuito de inglés desde cero. This is lesson six, this is lesson 76. Hoy nos toca la lección 76. Así que cada vez más estamos avanzando con más clases gratuitas aquí en vivo a las 6 de la tarde, hora peruana, para que sumes más a tu aprendizaje del inglés. Esto es un curso gratuito, yes. Así que tiene como objetivo llevarte hasta el nivel avanzado. Es un curso, no son simplemente clases. Es un curso que vamos a llevarlo hasta temas avanzados. So, hello everyone. It's so nice to see you again. It's so nice to have you here again. And I'm so happy to have another free English class with you. Estoy muy, muy feliz de que estén aquí otra vez conectados conmigo. Y estoy muy entusiasmada de tener esta otra clase gratuita de inglés contigo. De hecho, como te comunicaba, hoy nos toca la lección 76 de nuestro curso gratuito de inglés. Así que I hope you're ready. Espero que estés listo porque hoy seguimos con el verbo get. Recuerda que hemos estado aprendiendo get ya hace unos días. Es el verbo multiusos. Y lo hemos estado viendo en varias clases. De hecho, hoy es una clase más que vamos a tratar el verbo get. Pero esta vez no solo con el verbo get, sino get más algo más. Es decir, vamos a verlo como phrasal verb. Vamos a estudiar el verbo get, pero sus phrasal verbs, como verbo frasal. Tú sabes que los phrasal verbs abundan en inglés. Hay muchos phrasal verbs con bastantes verbos. El día de hoy nos vamos a enfocar solo en el verbo get como phrasal verb. Vas a ver que usando el verbo get como phrasal verb vas a encontrar millones de significados. Muchísimos. Lots of them. Pero el día de hoy vamos a ver solo alguno de ellos porque si no nunca acabaríamos. Vamos a ver algunos de ellos y escogido, como siempre, lo que es importante, lo que necesitas tú para que te puedas comunicar en tu día a día. Siempre las clases son con ese propósito, con el fin de que hables inglés real. Aquí te enseño lo necesario, las frases, vocabulario nuevo, la gramática que necesitas, pero siempre con contexto y a través de cosas visuales para que tú puedas relacionar lo que intento decir con mis ejemplos. So, vamos a ver cuántos conectados. Let's see. Hello, Edith. Hello, Alhadis. Hey, how are you doing? Hello, Máximo. Hey, Del Piero. You're here too. That's so nice. Muy bien, chicos. So, me preguntan por aquí, have you been? Yes, I'm pretty good. I'm pretty good. Yesterday, I had a problem here with my classes, so I couldn't go live. Ayer tuve algunos problemitas con mis horarios de mis clases, porque aparte también dicto mis clases grupales, entonces se me cruzó, chicos, el horario. So it was really impossible for me to go live. Fue muy imposible para mí ayer transmitir en vivo. But I'm here, I'm back, estoy de vuelta con la clase 76. Muy bien, para estudiantes nuevos que se están uniendo recién a la página, se han enterado de las clases gratuitas, quizás que estamos brindando aquí como curso de como curso de inglés desde cero. Bueno, quiero comentarles de que si recién te has enterado, no hay problema, puedes ir a mi canal de YouTube, aquí te muestro. Y ahí puedes ver las clases que probablemente te hayas perdido. Esta es la lección 76, así que tienes 75 clases para poder ver desde la lección 1. Simplemente colocas aquí Miss Harumi, ¿sí?
Y automáticamente, mira, aquí ya me sale la lección 1, lección 2 y así. Bueno, si quieres ver en orden las lecciones, te sugiero suscribirte. Vas a mi canal de YouTube. Muy bien, aquí le das clic y te suscribes. Sí, te suscribes para que puedas ver todas las clases en orden. De hecho, en la lista de reproducción que aparece aquí, playlist, aquí está en inglés, la lista de reproducción, aquí tienes el curso. Clases gratuitas de inglés en vivo desde cero. Están en orden y puedes verlo cuando tú quieras. Muy bien, entonces, habiendo ya compartido con ustedes, especialmente para los estudiantes nuevos, habiendo compartido ya cómo puedes encontrarme para ver las clases gratuitas desde cero, entonces, vamos a empezar. Let's start with today's class. Empezamos rápidamente con la clase de hoy y vamos a ver qué tenemos preparado el día de hoy. A ver, give me just a second. Mientras tanto, mientras voy abriendo el material que preparé hoy para ti, con mucha ayuda visual, con mucho contexto, no te olvides de ayudarme a compartir el en vivo, please, para que más personas, más estudiantes lleguen a esta página y puedan ayudarse con estas clases que transmitimos en vivo. Thanks a lot in advance. Bien, gracias de antemano, chicos. Muy bien, vamos a empezar entonces aquí compartiendo el material que he creado para ti con los phrasal verbs, con los verbos frasales de get. Bien, empecemos. Bueno, un poquito de presentación. Las clases por ahí son de lunes a viernes, from Monday to Friday, a las 6 de la tarde, hora peruana, estamos transmitiendo. Muy bien, entonces, sigamos. Muy bien, chicos, voy a empezar. Ustedes saben que me gusta empezar la clase siempre con una pequeña imagen para que puedas ver en esta imagen cómo estamos usando el get. La forma más sencillita como phrasal verb, y muchos conocerán este phrasal verb, aquí, bien, aquí tenemos la imagen. La forma sencilla, la más común, el verbo frasal más común de get es get up, ¿no? Get up, aquí lo tenemos, lo voy a subrayar aquí, ahí está, get up, muy bien. Es el verbo quizás que nos hemos aprendido porque forma parte de una rutina. Get up, levantarse. I don't want to get up. It's nice and warm in bed. I don't want to get up. It's nice and warm in bed. No quiero levantarme, ¿no? No quiero estar de pie, no quiero salir de cama. I don't want to go out of bed. No quiero salir de cama, no quiero levantarme. No, no. It's nice and warm in bed. Está calientito y muy rico aquí en la cama, ¿no? Entonces, get up es un phrasal verb porque vemos al verbo get con otra palabra al costado que se le conoce como prepositions. Esos son los phrasal verbs y hay muchos phrasal verbs para cada verbo, ¿no? Entonces, abundan. Pero hoy solo nos vamos a centrar. Today, we're going to just focus on. Hoy solo nos vamos a enfocar, centrar en los phrasal verbs with get. ¿Bien? Los verbos frasales con get. Así que, pay attention to this class, por aquí que de repente encuentres o aprendas un significado nuevo de get, con los phrasal verbs de get. ¿Bien? Vamos a ver entonces, ¿cuál es nuestro propósito? What's today's purpose? Well, como siempre, cada clase tiene un propósito, chicos. Today's purpose is to learn phrasal verbs with get. Obviamente, le hemos dicho ya desde un inicio, aprender verbos frasales con get. Bien, antes de iniciar la clase, vamos a activar tus saberes previos. A ver, déjame en los comentarios los phrasal verbs con get que conoces. Y ya no vale decir get up, porque get up es el más fácil, is the easiest one, es el más facilito, es el phrasal verb más facilito con get. Dame otros ejemplos, otros phrasal verbs in the comments, a ver, en la sección de comentarios. Yo te voy a ir leyendo. Antes de empezar la clase, vamos a activar tus saberes previos. A ver, vamos a ver aquí, me dicen. Ok,
Yeah, get out. Okay. Get dressed. Get on. Muy bien. Wow, interesting. Get out. Get in. Okay. Get off. Okay. Uh-huh. Phrasal verbs. Quiere decir, el verbo get pasa una preposición. Okay, con get. Estamos viendo con get. A ver, ¿qué más? He visto get in, get on, get out, get off. All right. Por ahí, a ver, sorpréndanme. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más saben, chicos? Ajá. A ver, phrasal verbs. Get back. Okay, Del Piero. That's a good one. Get back. Good. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Unos dos comentarios más, a ver, para poder ver si se parecen a los míos, a los que te he traído hoy. Si no, vas a desbaratar mi clase. Así que vamos a ver qué más sabes. A ver, tell me in the comments, dime en los comentarios. A ver, el último que leí fue Del Piero, me decía get back. Eso es muy bueno. Sí, get back. ¿Qué más? A ver, te leo por aquí. Uh-huh. A ver, one second here. A ver, vamos a leer los últimos comentarios. Vamos a refrescar la sección de comentarios. Mientras tanto, recuerda, phrasal verb. Hemos visto en unas clases anteriores get, sí, pero get con cualquier palabra al costado, ¿no? Como get it, ¿no? Entender algo. O comprar algo, ¿no? Lo hemos visto de esa forma simple. Pero hoy estamos viendo get con una preposición al lado. Y eso forma el phrasal verb. Por ahí he estado viendo algunos comentarios que me decían get it. Pero eso no es phrasal verb, ¿no? Eso no es phrasal verb. ¿Bien? Bien, entonces, a ver, voy a seguir leyéndote por acá. Ajá. A ver, sigamos. Por aquí me dicen get back, get away. Ok. Get away, yeah, excellent. All right, guys, veo que sí. Por ahí tienen sus conocimientos, sus saberes previos, your background, todo lo que han recopilado anteriormente. Entonces, es bueno que lo hayan dicho en esta clase porque el tema trata de eso. So, let's start. Vamos a comenzar con el facilito, get up. ¿Bien? Vamos a mirar la primera imagen. A veces la gran mayoría de estudiantes usa el get up solo para decir levantarse de la cama, ¿no? Pero de hecho también se utiliza de otra forma. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el más común, ¿bien? Aquí está. I got up at 10 a.m. this morning as I didn't have work. I got up at 10 a.m. this morning as I didn't have work. Me levanté a las 10 de la mañana, ¿no? Porque no tenía trabajo. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los usos de get up que ya sabes. También, ¿cómo utilizo el get up? Bueno, es levantarse en el sentido de pararse, stand up. Pararse en cualquier situación, no necesariamente de tu cama. Si no, por ejemplo, vamos a leer aquí. Look at the picture. Here we have a person, ¿no? An old lady. Tenemos aquí a una persona mayor. Y entonces la oración dice, ¿no? El ejemplo dice, we all got up to let the elderly lady pass. Todos nosotros nos levantamos para dejar pasar a la mujer mayor. ¿Ok? Entonces, también puedes decir get up en el sentido de stand up, ¿no? Levantarse. Así que, espero que esto amplíe un poco más tu noción del get up. Muy bien. Si sabías esto, excelente. Good, good. If not, en caso que no haya sido así, pues ya anótalo, ¿ok? Take notes, anota, ve anotando las cosas nuevas que vas aprendiendo. Muy bien. Esto es el primer phrasal verb que estamos viendo, the first one, ¿ah? Uh-huh. The first one. A ver, vamos a ver, me dicen por aquí, a ver, chicos,
¿Qué? ¿No se puede ver bien las diapositivas? ¿Really? A ver, necesito que me ayuden confirmando varios. Por aquí solo Gloria me dice que no puede ver las diapositivas. ¿Is that true? ¿Yes, chicos? ¿El resto? ¿Sí? ¿Se deja bien? ¿Can you see? ¿Can you see it? ¿Yes? A ver, vamos a ver. ¿Yes, Kitty? Oh, ok, Kitty says que se ve bien. Me dice que se ve bien. Ok, thanks a lot, guys. Thanks a lot. All right. Ok, ok. Bien. Entonces, get up, levantarse o pararse. ¿No? ¿Está? Excellent. Solo que aquí está in past. Por ahí no es que lo veas raro, solo que el got está en pasado. Es el pasado de get. ¿Bien? Sigamos entonces. All right, sigamos. Ok. Get along. Este también me encantó. Yo dije, tengo que colocarlo en mis diapositivas porque es bien usado. Es muy usado. It's very useful. ¿Qué significa get along? Es probablemente el phrasal verb que le sigue, el más conocido de get. Pero también tenemos el get on, que significa lo mismo. Así que ahí está el slash, pero ambos significan lo mismo. Quiero decir get along, get on. What does it mean? ¿Qué significa? Bueno, mira la primera imagen. Look at the first picture. No te voy a decir todavía el significado. Analicemos. Look at the first picture. Maybe they are friends, ¿no? Maybe, I don't know, they have a good relationship, ¿no? They have a good relationship, all right? Y dice aquí abajo, Harry and I get along really well. Yeah, Harry and I get along really well, ¿no? ¿Qué podrá significar? ¿Cómo tú lo entiendes? A ver, ¿cómo tú lo ves? A ver, déjame leerte aquí. Llevarse bien, yes, excellent, ¿no? Harry y yo nos llevamos, get along, really well. Get along, tener buena relación, llevarte bien. Normalmente lo usamos con personas, ¿ok? Personas, ¿ok? Get along. Ahora, mis, he escuchado mucho que dicen get along, quiero por ahí que usar un sinónimo, get on. Get on también significa llevarme bien con alguien. Look at the second picture. Mira la segunda imagen. Ahí tenemos a twins. Tenemos a unas gemelas, ¿no? Y dice el ejemplo. They are twins, but don't get on very well. They are twins, but don't get on really well. ¿No? Ellas son gemelas, ¿no? Pero don't get on, no se llevan muy bien. Ajá, excellent, muy bien, chicos. Entonces no se llevan bien. Get along, get on, llevarse bien. To have a good relationship, ¿ok? Tener una buena relación con alguien, with someone. Muy bien, son sinónimos. Puedes usarlo cuando gustes. A ver, te hago una pregunta. La gran mayoría debe tener hermanos, ¿no? I think that all of you have siblings. Oh, well, most of you have siblings. So, do you get along? Lo voy a escribir, ¿ok? Do you? Aquí va la pregunta para que me digas la verdad. A ver, do you get along with your siblings? Do you get along with your siblings? Yeah? Do you get along? Do you get on with your siblings? ¿Qué me dices? In my case, I have one sister, and yeah, I get along with my sister really well. Yeah, I get along with her. En mi caso, yo sí me llevo muy bien con mi hermana. Bien, vamos a ver. What about your case? A ver. Por aquí me dicen, yes, I have siblings. Ok, dime, si tienes hermanos, do you get along with them? ¿Te llevas bien con ellos? With your siblings? Yes. Victoria me dice, yes, I get along very well with my two sisters.
Great. Excellent. Álvaro, I get along really well. Okay, ¿con quién? Tienes que decirme con quién. With them, with my siblings, ¿no? A ver. Edith, yes, I get along with my brothers. All right, excellent. Okay. Recuerden que tenemos que mencionar con quién te llevas bien. Porque si colocamos aquí, si nosotros colocamos I get along, aquí, por ahí veo las respuestas, me dicen yes, me dicen I get along, ¿no? Really well. Sí, me llevo bien. Oh, sorry, really well. ¿Con quién? ¿Con quién te llevas bien? Trata de completarlo, ¿ok? I get along really well with, ¿no? With, con my brothers, my sisters, my siblings, con alguien, with someone, ¿ok? Y recuerda, along es junto, no es separado. No lo vayan a escribir así, no es separado, es junto, ¿ok? It's one word, es una palabra, along. ¿Yes? Muy bien, chicos. It's so good that you get along well with your siblings. All right. Qué bueno que se lleven bien con sus hermanos. Great. Great. It's very important to have a good relationship, right? Bien. Muy importante tener buena relación con tus hermanos. Okay. Excellent. Perfect. Sigamos. Hasta aquí ya vamos con, bueno, serían en total tres phrasal verbs que ya hemos aprendido. Yes? Get up, get along, get on. Yes? Excellent, perfect. Muy bien. Sigamos entonces. Let's continue. Vamos a ver. ¿Qué más, Harumi? Sorpréndeme. Bien. Get on. Otra vez aparece el get on. Es que, chicos, hay algo que tienen que entender. Cuando aprendemos phrasal verbs, no necesariamente va a tener un significado. Only one meaning, no. Va a tener muchos significados dependiendo del contexto. Aquí yo he elegido el significado que más es usado, que tú vas a utilizarlo, le vas a dar utilidad para que hables en tu día a día. Get on tiene muchos significados, así como otros phrasal verbs. Pero he elegido uno o dos porque son los que más me importan enseñarte, ¿no? Para que puedas hablar el inglés usando get. En este caso, get on también, it also means, también significa, vamos a ver, no te voy a decir todavía, look at the picture, ¿no? Look at the picture, parece que maybe they are having an argument, quizás están teniendo una pelea, una discusión. Veamos qué dice entonces la oración. El ejemplo dice, things are going bad, but we need to get on with the plan. We need to get on with the plan. Things are going bad, but we need to get on with the plan. En este caso, get on no significa llevarse bien con el plan. No hay forma, ¿no? No se traduce, no se deja entender así. Hay que entonces analizar el contexto. Dice, things are going bad. ¿No? Las cosas están saliendo mal, están yendo mal, pero necesitamos con el plan. ¿Qué podrá significar? A ver, quiero que tú lo descubras. ¿Qué puede ser? Necesitamos tener, necesitamos continuar, continue. Yes, excellent, continue. Entonces, aquí estamos básicamente utilizando el verbo continuar. Continue, ¿ok? Continue, continuar. Miss, ¿puedo usar continuar? No hay problema, tú puedes decir things are going bad, but we need to continue with the plan. Está bien, pero obviamente si quieres subir tu nivel y hablar mejor, con más naturalidad, pues trata de usar los phrasal verbs, ¿no? Que en su mayoría la gran cantidad de nativos lo utiliza. Así que get on with, no solo es llevarse bien con alguien, sino también continuar con algo. Get on with the plan, get on with the performance,
get on with something. Continuar con algo. ¿Ok? Great. Muy bien. Entonces, las cosas están yendo mal, pero aún así, we need to continue. We need to get on with the plan. ¿Muy bien? Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ya que estamos claros con este phrasal verb, get on, ¿bien? Vamos a continuar. Let's continue. Let's move on. Siguiente. Next slide. Siguiente. Get over. ¿Recuerdas que hace unos días o semanas estuve subiendo fotos reales con get? Habíamos visto muchos ejemplos, ¿no? Ahí me veías en la foto, ¿no? Veías el phrasal verb con get y mi foto haciendo algo para que puedas descubrir el significado. Uno de ellos, una foto que subí era get over, donde ella estaba comiendo helado, no sé si la viste, pero estaba muy sad, ¿no? Very depressed. Así que lo que uno hace usualmente cuando está deprimido es comer un tarro de helado y ahí puse get over. Get over means, ¿qué significa get over? Según lo que ves aquí, ¿qué puede ser? Get over. Por ahí, superar. Yes, and then. Very good. Excellent. Superar. Superar. Ahora, Miss, ¿superar en qué sentido? Bueno, te he puesto dos ejemplos, dos contextos distintos, para que puedas usar el get over. Muy bien. Vamos con el primer ejemplo. Look at her. Mírala. Y aquí también mira esta foto. Un corazón roto. So, ¿qué puedes analizar? But ella no luce triste. She doesn't look sad. She looks good. Luce bien, ¿no? She looks happy. Ella luce bien a pesar que ha tenido una ruptura. Entonces, ahí podemos usar el get over, ¿no? Que significa superar. Vamos a leer el ejemplo de abajo. Aquí dice, en este ejemplo que está relacionado a la imagen, dice, aquí estamos chicos, no se vayan a perder, ahí está. It was really hard when Fred and I split up, but I got over it eventually. It was really bad when Fred and I split up, but I got over it eventually. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que fue realmente duro, ¿no? Momentos duros cuando Fred y yo nos separamos, ¿no? Da a entender que terminaron. Pero yo lo superé al fin de cuentas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, finalmente, I got over it. Lo superé. ¿Bien? Lo superé. O sea, ese problema que tenía, al final, I got over it. Lo superé. Obviamente aquí estoy usando got otra vez porque está en pasado, ¿no? Está en pasado. ¿Bien? Ok. Ajá, vamos a ver. Get over, superar. Entonces, superar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo también puedo usar get over? ¿Qué significa superar? Normalmente cuando no te sientes bien de salud. For example, here we have. I had the flu all last week and I'm still getting over it. Yo tuve gripe toda la semana y aún estoy superándolo, aún estoy sobreponiéndome, ¿no? Aún estoy saliendo de eso. Aquí está en otro tiempo. Aquí ya está con presente continuo. I'm still getting. Aún me estoy sobreponiendo, aún lo estoy superando, ¿no? La gripe, hablando de la gripe, ¿no? En este caso, sobre una enfermedad. It's about a sickness, ¿no? Sobre una enfermedad. La gripe, ¿no? I had the flu. Yo tuve la gripe toda la semana pasada, all last week. Pero aún estoy saliendo de eso, aún estoy superándolo. ¿Ok? ¿Yes? Muy bien, entonces aquí tenemos diferentes contextos. ¿Ok? Así que si algo malo ocurrió, maybe, I don't know, maybe you broke up with someone, rompiste con alguien, o maybe a divorce, un divorcio, o te enfermaste, ¿no?
Y te recuperaste después, al final de cuentas, ¿no? Finally, you got over it. Lo superaste, ¿no? Muy bien. Excellent. Perfect. Entonces, Marco me dice, la palabra overcome, ¿qué significa? Superar. Yes, Marco. Superar. Overcome. Overcome a problem. Overcome an obstacle. Superar un problema, un obstáculo. Eso es lo que significa get over. En otras palabras, en palabras más sencillas, ¿no? Como nos dice Marco, significa overcome. ¿Ya? Así es. Este es un verbo que se asemeja a get over. Overcome. Superar algo. ¿Bien? Igual, si quieres superar a un ex, por ahí también puedes usar el get over, ¿no? Supéralo, Harumi, ¿no? Get over him. Get over him, ¿no? Hay más peces en el agua. Get over him. Supéralo, ¿no? O sea, a él. Si es un problema, tendrá que ser it, ¿no? Supéralo. Get over it. Sigue. Go on, ¿no? Come on. Go on and get over it. Sigue, continúa con tu vida y supéralo. Get over it. Muy bien. Así que puedes usarlo con ya sea algo o personas, ¿no? Si quieres superar algo o quieres superar a alguien. Ok. Excellent. Perfect. Muy bien. Bien, chicos, excelente. Veo que por aquí están participando muchos. That's great, that's great. Perfect. Sigamos entonces aprendiendo más cosas que te van a servir. ¿Bien? Vamos a ver aquí otro phrasal verb. Vamos a ver. Give me a second. Ok, sigamos aquí. Get across. Get across. Este verbo también tienes que saber. Perdón, este phrasal verb. También tienes que conocer, get across. Vamos a ver qué significa. Miss, esta sí está yuca, ¿no? Ahí si me da la phrasal verb así, sin contexto, no la entiendo, está yuca. Bien, look at the picture, mira la imagen y también relaciónalo con el contexto del ejemplo que te acabo de poner. Dice, the boat really got across what it was like to have COVID-19 nowadays. The book really got across what I was like to have COVID-19 nowadays. A ver, aquí sí necesito ayudín. A ver, dime, ¿qué significa get across? ¿Cómo lo entiendes este ejemplo que te acabo de poner? A ver, voy a leerte por aquí. Voy a leer una vez más la oración. The book really got across what it was like to have COVID-19 nowadays. ¿Eh? Vamos a ver. Veamos. Cruzar, pasar, pero que tenga sentido. Yo sé que el phrasal verb get across puede significar otras cosas, ¿no? Pero ahorita estamos en el ejemplo, en contexto. Según el contexto, para que tenga sentido, so it can make sense, para que tenga sentido, ¿qué significado debe tener el get across en este contexto? A ver, importante, tratar, ok, tratar, ya. Yeah. Vamos a ver quién más me dice por aquí. ¿Qué más me dice? A ver, voltear, a ver. Puede ser, a ver, alguien más, investigar, atravesar, ok, están cerca por ahí, investigar, me dicen por acá, ajá, atravesar, abarcar, claro, hacer entender, muy bien, hacer entender, yes, Edith, el libro realmente se hizo entender, o sea, lo que estaba leyendo estuvo claro, se dejó entender. El libro realmente se dejó entender sobre, ¿no?, lo que es tener COVID-19 en estos días. O sea que dejó en claro su punto. Get across, dejarse entender. ¿Muy bien? Dejarse entender. ¿Muy bien? ¿Sí? Este es un nuevo significado quizás
en este contexto, pero se entiende mejor cómo dejarse entender. El libro se dejó entender, ¿no? Cuando una persona habla en público, a veces no le entendemos porque siempre se va por la tangente, entonces no se dejó entender. Esa persona didn't get across, ¿no? No se dejó entender. Pero hay veces que sí se dejan entender. Ya sea el libro, de repente lo que leí estuvo claro, se dejó entender, ¿no? El mensaje fue puntual, entonces uso get across, ¿no? Dejar en claro algo, hacer entender. ¿Bien? Make clear. Yes, Melody. Make clear. Excelente. Muy bien, chicos. Sigamos entonces con otro ejemplo. ¿Bien? Otro phrasal verb. Sigamos con get away. Este probablemente también es uno de los phrasal verbs que es muy usado y es bastante entendible. Get away. Look at the picture. Here we have the police. Y por ahí tenemos ahí dos personas, two people running away. Entonces, me deja entender a mí, ¿no? Que get away significa escape. Yes, Cristian. Escapar, huir, escape. ¿No? Claro, run away, ¿no? Huir. Excelente. Huir, escapar. Entonces, cuando yo digo, the thieves got away from the police, los ladrones se escaparon, huyeron de la policía. ¿Bien? Get away, escapar, huir. ¿Muy bien? Bien, excelente, chicos. Esto no estuvo tan complicado. Así como el get up, hay algunos phrasal verbs que son bien conocidos. Sigamos, entonces. Vamos a ver otro phrasal verb. Get away with. Get away with. Pero Harumi, antes también usaste el get away. Sí, pero eso significa escapar. Escape. Pero mira, leyendo la oración, te vas a dar cuenta que ya no significa escapar, ¿no? Aquí está la oración. Por cierto, esta imagen es de la serie The Big Bang Theory. La teoría del Big Bang. Les recomiendo ver. It's a good series. I highly recommend it. Lo recomiendo bastante. Entonces, acá dice, ¿no? Aquí tenemos la oración, el ejemplo. I got away with sitting in the reserved seats at the cinema. I got away with sitting in the reserved seat at the cinema. ¿Qué quiere decir? Look at this part. Ellos dos son pareja. They are a couple. ¿Bien? Y pues aquí el tercero, el que está tocando el violín, vendría a ser Sheldon, ¿no? Esta persona. Y entonces él no está invitado, obviamente, no está invitado a la cita. Y él dice, I got away with sitting in this or in that reserved seat at the cinema. ¿Qué puedes entender? A ver, antes de yo decirte lo que significa. A ver, get away with. Ok, por aquí me ponen ocupar. No necesariamente conseguir. Ok, vamos por ahí. Ok, ¿quién da más? ¿Quién da más? A ver, chicos. I got away with es un phrasal verb muy bonito y muy usado también. Por eso es que lo he elegido. A ver, siguen ayudando. Acompañar, reservar. Ya, yeah, Christian, salirse con la suya. Salirte con las tuyas, ¿no? Es decir, yo quería hacer algo, pero no me van a dejar. Ah, haré hasta lo imposible para salirme con la mía. I got away with sitting in the reserved seats at the cinema. O sea, al final me salí con la mía. Me terminé sentando en los asientos reservados del cine. Ajá, ok. Salirse con la suya, ok. Yes, claro, encontrar la forma, ¿no? Salirte con lo que tú querías hacer. ¿Ok? ¿Bien? Muy bien, chicos. Excellent, perfect. Entonces se salió con la suya, ¿no? He wasn't invited. Él no estaba invitado. He wasn't invited, pero se salió con la suya. Se salió con la suya. Uh-huh. Ok, excellent. Muy bien, chicos. Uh-huh. Entonces ya
ya dijimos el significado de get away with. ¿Ok? Salirse con la suya. Excellent, very good. Bien, chicos, no se olviden de ayudarme a compartir este en vivo para que más personas vengan, miren esta clase gratuita, aprendan más también de inglés útil para que lo puedan hablar, ¿no? En su día a día. Muy bien, chicos, thanks a lot in advance. Gracias por los likes y por las posibles y futuras compartidas. Thanks a lot. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Get up. ¿Bien? ¿Alguna vez has escuchado el get up? Get up. ¿Sí? ¿Alguna vez? Quizás no, quizás sí. Bueno, aquí tenemos el contexto para que no te pierdas. Look at the picture. ¿Bien? Mira la imagen. Look at her and look at what she's saying. Y mira lo que está diciendo, ¿no? Le dice obviamente a otra persona, ¿no? Señalándolo. Point it out, señalándolo, dice, you can't do anything right. You can't do anything right. Tú no puedes hacer nada bueno, ¿no? You can't do anything right. Nada bueno haces, nada bien haces. You can't do anything right. Y she looks angry, ella lo se molesta, se va en contra de él, ¿no? Como que el momento es tenso. Veamos ahora entonces el ejemplo, ¿ok? Let's see the example here. Leámoslo juntos. Dice, she keeps getting at me for every little thing. She keeps getting at me for every little thing. ¿Qué idea te da? What comes to your mind? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué idea te trae el get up? Get up. Get at. A ver. Get at. She keeps getting at me for every little thing. A ver. A ver, recriminar, amonestar, regañar, retar. Por aquí me dicen muchos verbos. A ver. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen por aquí? Amonestar. Podría ser. Getting at. Obviamente no es nada bueno, ¿no? No es nada bueno. Regañar, ok. En realidad el get at, ¿no? Significa criticar, criticize. Criticar, ir en contra de ti, ¿no? Ir en contra de alguien. Get at someone, ¿no? Entonces aquí dice ella sigue criticándome, sigue estando en mi contra, ¿no? Por cada pequeña cosa. ¿No? Ok, bien. Entonces, criticar, bien, criticar. No tanto humillar, no tanto humillar. Más que nada es criticar, criticize, ¿no? Criticize, muy bien. Excelente, ¿no? Cuando alguien te dice todas esas cosas horribles, te critica, ¿no? Está yendo en contra de ti. That person is getting at you, ¿bien? Muy bien, chicos. Excellent. Perfect. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuántos chicos conectados tenemos por aquí. 59 people. Yeah, that's quite good. Excellent. Thanks a lot for being here. Thanks a lot for joining this live. Gracias por conectarse a este en vivo. Thanks a lot, guys. Muy bien. Sigamos entonces con otro phrasal verb. Bien, este también es muy sonado. Este phrasal verb, hemos visto el get up, levantarse, get away, escapar, get rid of, también forma parte de los phrasal verbs con get más sonados, ¿no? ¿Qué significa get rid of? Look at the picture. Look at the picture. Yeah? Here we have a man, ¿no? Tenemos a un hombre. Parece ser que trae algo, ¿no? Encima. Parece ser un mueble, un escritorio. I don't know. Parece haber un camión, a truck, ¿no? Por aquí parece haber un camión. Entonces leamos ahora el contexto. Bien, el ejemplo en contexto. I want to get rid of all furniture. They've been lying around for age.
I want to get rid of old furniture. They've been lying around for ages. ¿Qué quiere decir get rid of? A ver. Vamos a ver, sigamos descubriendo. Díganme ustedes, a ver, chicos. Cargar, tirar. Yeah, throw away. Yes, Cristian, en español sería deshacerse, ¿no? Melody lo dijo en inglés, yes, y Cristian me ayudó con el español. Yes, throw away, ¿no? Botar, deshacerse de algo. Get rid of. Bueno, no necesariamente de algo, también de alguien, ¿no? Si te quieres deshacer de alguien, de algo, dices get rid of. ¿Bien? Este phrasal verb es bastante sonado, al igual que algunos que ya hemos mencionado. Get rid of. ¿Muy bien? Throw away. En palabras sencillas es throw away, ¿no? Botar, dejar, deshacerse. ¿Bien? Eso significaría en español, in Spanish, throw away. Vamos a ver entonces por aquí, a ver, deshacerse, ajá, eliminar, botar, yes. Esos son buenos adjetivos que podemos darle a este phrasal verb, buenos significados, ¿no? A este phrasal verb. Excellent, very good, muy bien. Entonces sigamos, let's move on. Vamos a continuar aquí con otros phrasal verbs. Recuerda que el get tiene muchos, pero bueno, he considerado algunos que te van a servir más. A ver, get off, get off, ¿bien? Get off, ¿bien? Aquí tenemos a un policía, quizás, bueno, parece ser una autoridad, ¿no? And here we have the owner of the car. La propietaria del carro, la conductora, ¿no? Parece ser que está en serious problems, en problemas serios. Pero bueno, la vemos ahí a ella haciendo algo, explicando quizás, ¿no? Vamos a ver qué significa get off. Veamos aquí el contexto. Dice, she got off with a fine because she gave a good explanation. She got off with a fine because she gave a good explanation. ¿Qué quiere decir got off? Recuerda que fine, no vayas a pensar que significa bien. Claro, significa bien en otros contextos cuando dices I'm fine, estoy bien. Pero aquí significa multa. A fine es multa. Multa en español. ¿Ok? Entonces dice, she got off with a fine because she gave a good explanation. A ver, ¿qué podrá significar? Te voy a leer por acá. ¿Qué idea tienes? A ver, reclamar, salir, estacionar, discutir. Could be, podría ser, pero recuerda, mira la otra parte de la oración. Dice, porque ella dio una buena explicación. Salvarse, yes, it did, como que se salvó, se libró, ¿no? Uf, me salvé de la multa. Ella se libró, se salvó de la multa porque le dio una buena explicación al policía, ¿no? Librarse, uf, qué alivio, what a relief. I got off with a fine, me libré de una multaza que me iban a poner. Me libré, me salvé, Así es. Muy bien. Por aquí me dicen, le bajaron la multa. Bueno, en realidad no. Se libró por completo. Por completo. All right, guys. Great. Excellent. Muy bien. Estamos super good. Super good. Muy bien. Y por último, tenemos un phrasal verb. También muy importante. Aquí lo voy a pasar inmediatamente. Bien. Aquí, a ver si ustedes lo pueden ver, veamos. Ajá, ya estamos aquí. En la siguiente diapositiva tenemos otro phrasal verb, get through. Get through. ¿Bien? Get through. Vamos a ver, hay dos situaciones aquí. Veamos con la primera situación. Here we have a man,
talking on the phone, ¿no? Aquí vemos a un hombre hablando por teléfono. Leamos el ejemplo. And he looks happy, ¿no? Luce feliz. Así que veamos por qué está feliz. A ver, dice, I had to wait for over 10 minutes, but in the end, I managed to get through someone in the customer service department. ¿Qué quiere decir? Aquí dice, tenía que esperar, tuve que esperar, ¿no? I had to wait. ¿A quién le gusta esperar en el teléfono? Nobody, right? I had to wait for over 10 minutes. Tuve que esperar por unos casi 10 minutos. Pero al final, ¿no? Parece ser algo positivo. But in the end, al final, I managed to get through to someone in a customer service department. Pero al final, ¿qué pasó? ¿Se logró contactar o no? ¿Se logró contactar? Se logró comunicar. Entonces, get through es lograr comunicarse, ¿no? Lograr algo por teléfono, on the phone. Así como cuando estamos con esperanza, ¿no? De que nos respondan Claro, Movistar, aquí en Perú, ¿no? Claro, Movistar, esperando que nos respondan en el banco, estamos en espera, ¿no? Y finalmente, in the end, you got through to someone. Finalmente, logras comunicarte con alguien, ¿ok? Claro, conseguir que alguien te atienda, ¿okay? El teléfono. Ok, excelente. Lograr comunicarse con alguien. Yes, very good. Muy bien, chicos. Perfect. Very good. I'm so happy. I'm so happy because you're very intelligent. So, when we learn English, cuando aprendemos inglés, el contexto y ayuda visual nos apoya bastante. Especialmente para los que recién comienzan, ¿no? Para no estar traduciendo, ayuda mucho la parte visual. Ahora, si estuviéramos en clases por Zoom, ¿no? Con un maestro, quizás las clases serían distintas. Como aquí es en vivo, hay varios estudiantes que son principiantes, base. Entonces, a veces lo hacemos en español también. Por ese lado, a veces las clases son español-inglés. Pero bueno, cuando estás en una clase por Zoom más cerrado, en tu nivel adecuado, ahí sí ya va a depender si se habla español o se habla inglés, ¿no? Pero bueno, aquí la clase es para todos, so veo que muy bien se están apoyando de ayuda visual y el contexto. Great. Vamos con el final, el último ejemplo, con get through. Aquí ya tiene otro significado, ¿bien? Pero parecido, parecido, ¿bien? Dice, we finally managed to get through to him and he agreed, y él accedió, como que él estuvo de acuerdo, he agreed to get some therapy, ¿no? Accedió a tener terapia. Entonces, aquí vemos a la señorita, ¿no? Tratando de hablar con él. ¿Qué querrá decir get through to him? Nosotros finalmente, ¿qué cosa? Get through to him. ¿Qué quiere significar aquí? A ver, te voy a leer rápidamente. A ver, a ver. A ver, dice, ¿qué podrá significar? ¡Ya, Kitty! Convencer, ¿no? Finalmente se las arreglaron para convencerlo. Get through to him. Para convencerlo y él estuvo de acuerdo, he agreed to get some therapy, ¿no? Accedió a tener algo de terapia. Convencer, así es, to convince. Excellent, perfect. ¿Ya? Muy bien, chicos, qué bien su participación. I'm so glad, estoy muy contenta. Hemos aprendido muchos usos de get. Ya demasiados, porque ya son, esta es la tercera clase con get. Así que recuerda, si te has perdido en algunas clases, puedes ir al canal de YouTube, Miss Harumi, y te pones a ver cada videito al menos un día, cada día, perdón, un video cada día, y vas a poder elevar tu kit. Porque en todos hay contexto, hay conversaciones. Y hablando de conversaciones, no te libras hoy, ¿eh?
Finalmente vamos a terminar con una conversación bien casual entre dos colegas, la S de Susan y la M de Mike, ¿sí? Susan y Mike van a ser los personajes de esta conversación. Para que des cuenta cómo realmente sí se usa el get, así como todo lo que hemos aprendido en el inglés hablado, en el spoken English. Vas a ver, mira cómo se comunican estas dos personas usando get, para que te des cuenta que sí es importante usar, aplicar todo lo que estamos aprendiendo, para que cuando te suceda en una situación real allá en Estados Unidos, en Europa, tú saques todo lo que hayas aprendido y de una vez lo uses. Vamos entonces a practicar, ¿sí? Vamos a empezar a leer, es corta, así que apóyame, ¿sí? A ver, aquí dice, what are you going to do on weekend? What are you going to do on weekend? I'm going out with Tom and Kate, even though I don't get on with them. How about you? Not much, I guess. I'm still getting over the flu. Do you think I can get away with taking Monday off? You can ask our boss, but probably not. He's the worst boss I've ever worked with. He's really getting at us, isn't he? Yes, I wish we could get rid of him. Me too. I'm glad we got out of doing the last thing today because of the bad weather. We got off for once. Yes, I've tried to get through to him that we are working too hard. I know, but we shouldn't get too wound up about it. After all, we are earning $17 million each for this film. ¿Muy bien? Aquí seguramente es algunos usos de get. Lo vamos a subrayar rápidamente. Aquí tenemos get on with, get over, get away with. Tenemos por aquí get at, get at, get rid of. Get out of, ¿no? Got off, tenemos get through to, y por ahí este que me olvidé enseñarte, pero lo voy a decir en español después, get one up. Bien, ahí está toda la conversación, acaparó los usos del get, los phrasal verbs with get. Vamos rápidamente entonces a decir qué significa para que no te quedes con la duda. Susan empieza diciendo, ¿qué harás el fin de semana? ¿Verdad? A ver, apóyame tú también aquí en los comentarios, please. Apóyame, ya estamos en la parte final y ayúdame para que los otros estudiantes también entiendan la conversación en inglés. ¿Bien? Aquí dice Susan, ¿qué harás este fin de semana? ¿O qué harás el fin de semana? Le dice, ¿no? Y Mike dice, saldré con Tom y Kate, ¿no? A pesar que, chicos, dice, voy a salir con Tom y Kate. A pesar que no, ¿qué significa get on with? A pesar que no con ellos. A ver, te voy a leer por acá. Ayúdame a completar esta parte. A pesar que no me llevo bien con ellos. ¿No? Eso es lo que intenta decir. A pesar que llevo bien con ellos, yes, it did, voy a salir con ellos, ¿no? ¿Qué hay de ti? How about you? ¿Qué hay de ti? Y Susan le dice, not much, no mucho, no, not much, eso creo, ¿no? Supongo que no mucho. Aún me estoy recuperando, I'm getting over, me estoy recuperando de la gripe. ¿Crees que pueda tomarme el lunes? ¿Crees que pueda tomarme yo, no, libre el lunes? Get away es escapar, salirte con la tuya, ¿recuerdas? Entonces él dice, ¿no crees que yo me pueda salir con la mía y no asistir el lunes? O sea, tomarme el lunes libre. Y le dice, puedes preguntar a nuestro jefe.
¿no? Pero probablemente no. ¿Sí? Él es el peor, the worst boss. Él es el peor jefe. ¿Sí? Es el peor jefe. I've ever worked with. Es el peor jefe con el que he trabajado. ¿Sí? He is weak getting at us. Él tiene algo en contra de nosotros, ¿no? Él nos está criticando, siempre tiene algo en contra de nosotros. ¿No es así? ¿No? ¿No es así? Dicen he. ¿No es así? Le dicen. Yes, ¿no? Ojalá pudiéramos deshacernos de él, ¿no? Eso es lo que dice Susan. ¿Ves? ¿Te das cuenta que el get rid of también es para decir deshacerse de algo o de alguien? No, ojalá pudiéramos deshacernos de él, ¿no? Pero no de matar a alguien, ¿no? No en ese sentido, sino como que no tenerlo en la compañía, ¿no? Ojalá pudiéramos deshacernos de él, que no sea nuestro jefe, ¿no? Me too, le dice, yo también quisiera eso. I'm glad, estoy feliz que no vamos a tener que hacer, ¿no?, la última escena hoy por el clima, por el mal clima. We got off for once, nos libramos de una, ¿no? O sea, se salieron con la suya, ¿no? Se libraron de esa última escena. Y finalmente Susan le dice, yes, I've tried, ¿no? Yo he intentado get through to him. He intentado hablar con él, convencerlo, al ser el jefe, de que estamos trabajando, we are working too hard. Ya estamos trabajando demasiado, ¿no? Estamos trabajando demasiado. I know, le dice, yo sé, pero no deberíamos, we shouldn't, no deberíamos get too wound up. No deberíamos preocuparnos por eso. Aquí el último uso de get que no te he enseñado es este. Get wound up. Get wound up significa nervioso, preocupado. Nervous, worried, ¿no? Aquí entonces dice, no deberíamos preocuparnos, no deberíamos ponernos nerviosos sobre eso. Después de todo, after all, al fin y al cabo, después de todo, estamos ganando 17 millones por cada película. O sea que, en realidad, están aquí hablando ya demasiado, ¿no? Ganan bien, pero no quieren ir a trabajar. Pero bueno, también dice que el jefe, ¿no?, es muy, muy estricto. He's very bossy, ¿no? Muy estricto. No tiene quizás una buena personalidad. Siempre los están criticando. He's always getting at them, ¿no? Entonces, por aquí que se deja entender la conversación. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿qué tan importante es el uso del get? Muchísimo. Tanto como verbo solo, tanto como phrasal verbs. ¿Bien? Entonces, ¿qué tal les pareció la clase, chicos? How was today's class? ¿Qué tal les pareció? Yo sé que quizás por ahí me dicen de repente, Harumi, el get está muy complicado, ¿no? Pero es cuestión de práctica, chicos. Es cuestión de que estés en contacto, estés expuesto todos los días al inglés para que puedas recordar lo que estamos enseñando, para que puedas practicar, entrar en uso con el inglés diariamente. Todo es práctica. Como ya había hecho mi último post, como les había dicho, ¿no?, en mi último post, los contextos, ejemplos en contextos más la práctica, o sea, un poquito de teoría, pero también la práctica, es decir, cuando hables el inglés con situaciones reales, con ejemplos reales, contexto más práctica te va a llegar a hablar, te va a llegar a ayudar a hablar el inglés fluido. La práctica es exponerte, tú hablar, usar lo que has aprendido. ¿Bien? Eso te va a ayudar a que puedas, uno, tener confianza para hablar, soltarte, dos, a que la otra persona te escuche y pueda practicar inglés contigo y quizás se corrijan, ¿no?, los errores comunes. Lanzarte, exponerte, es decir, practicarlo es muy importante. No es solo la teoría, chicos, ¿ok? No es solo la teoría. Por ese lado, chicos, se los recomiendo mucho, practíquenlo.
Y si no tienen con quién, puedes hacerlo tú solo. Hay diferentes formas. Graba tu voz en un celular, utiliza flashcards con las palabras nuevas que has aprendido, guarda en tu computador, en tu laptop, en tu celular, el vocabulario en un blog de notas. Hay muchas formas de cómo poder practicar. Usa algunas apps como Tandem. Hay otro que también me recomendaron, Interchange, no me recuerdo el nombre, pero donde puedes hablar con nativos diariamente, por chat, videollamadas. Entonces, yo aquí te estoy explicando, ¿no?, los temas, pero también de tu parte tienes que ponerlo en práctica, ¿bien? Sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort y pon en práctica todas las lecciones que ya vamos viendo a diario. ¿Bien? Ok, chicos. So, por aquí vamos a ver la siguiente clase. Es el día lunes, ¿sí? Estamos siempre transmitiendo de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y esta es la lección 76. Si gustas ver las otras lecciones anteriores, solo lo puedes hacer en mi canal de YouTube. Muy bien, chicos. So, thanks a lot for being here. Voy a seguir creando contenido, ayudándote con más clases gratuitas. Lo único, solo les pido que me dejen un like siempre antes de irse y una compartida, 2, 3 compartidas en perfiles o grupos para poder seguir creciendo como comunidad, seguir apoyando a más estudiantes y que pues nuestro grupo vaya creciendo, nuestra interacción vaya creciendo aquí de esta forma, ¿no? En vivo, ¿ok? Sí, las clases, todas las clases son grabadas, todas las clases las subo a YouTube, así que ahí lo vas a poder ver. Las grabaciones están completas en mi canal de YouTube. Ok, guys, sin más que decir, thanks a lot for being here. ¿Qué nos espera el lunes? Sorpresa, sorpresa, un nuevo tema nos deparará el día lunes, pero siempre todos los temas que vemos son importantes, son útiles, ¿bien? Muy bien, chicos. Thanks a lot. Take care. And I hope to see you Monday. Espero verlos el lunes. Have a good weekend. Tengan una muy buena semana. And enjoy it. Bien. Bye bye, guys. Take care.